Bueno, buenos días, creo que ya se puede apreciar. Ya pueden apreciar todos la diapositiva. Vamos a iniciar, vamos a recordar qué vimos el día de ayer. El día de ayer, si se acuerdan, vimos lo que son las sucesiones numéricas, ¿sí? Es una sucesión numérica, pues es una... es un grupo de números que en este caso tienen una continuidad constante, ¿sí? Y como pueden observar en la diapositiva, por ejemplo, está, podemos hablar de una como, por ejemplo, este 3, 5, 7 y 9, ¿sí? Y o pueden observar que tiene unos 3 puntos que mencionan o indican que es que sigue continuando hasta el infinito, ¿sí? Pero además de eso, podemos definir a una sucesión aritmética como una sucesión de la forma, si observan en la diapositiva, A, que sería el primer término, más, perdón, A más D. ¿Por qué A más D? Porque el primer término se le va a sumar la D, la D es la diferencia, ¿sí? ¿Se acuerdan el día de ayer? Después el otro número va a estar formado uniendo A más dos veces la diferencia, ¿sí? Y así sucesivamente, el otro número, en este caso sería el cuarto, sería A, o sea, el primer término más tres veces la diferencia, ¿sí? Y así sucesivamente. Y llegamos a la conclusión, en la parte de abajo, una fórmula, ¿sí? Donde A subíndice N, o A la enésima parte, es igual a A más paréntesis, ¿sí? N menos 1 por D. En la que les había mencionado, había puesto inicialmente la D por N menos 1, ¿sí? Si continuamos, ¿sí? Pero supongamos, muchachos, que tenemos una sucesión del empezando con el número 1 hasta el número 100, ¿sí? Tenemos una sucesión, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y 5, así sucesivamente. Pero ¿qué pasa si en este caso yo les digo, ah, súmenlos? ¿Cuánto me daría la suma de cada uno? Si yo sumo 1, luego le agrego 2, luego le agrego 3, luego le agrego 4. Van a sumar del 1 al 100. ¿Cuánto les daría? Bueno, para eso hay una solución. Y en este caso sería algo llamado suma parcial de una sucesión aritmética. O sea, la suma, ¿sí?, de una cierta cantidad de números. Por ejemplo, del 1 al 100. Vamos a ir sumando y así podemos saber qué cantidad es, ¿sí? Y si observan este cuadro que está en la diapositiva, ¿qué van a observar? Que al final de cuentas nos mencionan que sumando la fórmula varias veces podemos llegar a la conclusión de dos fórmulas generales. Una es esta que está aquí en la parte de abajo hacia la izquierda, y la otra es el que está hacia abajo, hacia la derecha, ¿sí? Son dos fórmulas y aquí menciona que podemos usar cualquiera de las dos fórmulas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a sustituir esa SN, quiere decir la sumatoria de las partes, que es igual a N. N es el número que nos están diciendo, en este caso hasta el 100, aquí debe ir 100, ¿sí? Entre 2 por dos veces el primer término, ¿sí? Más la multiplicación de N menos 1 por D. Y también, en este caso, la segunda fórmula, ¿sí? Solo es sustituir los valores. Por tanto, el ejercicio número 2, en este caso, podemos decir que es: haya la suma parcial de una sucesión aritmética. Vamos a sumar de esta sucesión de 3, 7, 11 y 15,
vamos a sumar los primeros 40 números, ¿sí? Aquí pueden observar, como les había comentado, que la fórmula que se encuentra en ese recuadro es igual a la que manejamos. Únicamente la D está en otra, está a un lado del, perdón, está al otro lado del paréntesis, ¿sí? Y esos, los que están enmarcados, serían las dos fórmulas que vamos a utilizar, pueden utilizar cual ustedes gusten, ¿sí? En el ejercicio número 2. Que lo realicen. ¿Quién realiza este ejercicio? ¿Quién quiere participar? Yo, profe, yo. Por favor. ¿Alguien ya lo realizó o lo están realizando? ¿Sí? Si pueden observar, en este caso la N, ¿sí? ¿Qué sería la N? La N sería el número 40, ¿no? Porque es el número que nos están diciendo que sumemos desde el primero hasta el número 40. ¿Esta A qué es? Es el número, en este caso es el número 3, ¿sí? Es el número 3 más N menos 1, ¿sí? Acá sería 40 menos 1 por D, por la diferencia. La diferencia en este caso de 3 a 7, ¿cuánto es? 4, ¿no? Entonces, eso iría en nuestra fórmula, sería algo así, ¿sí? Pueden observar que solo este 40, ¿de dónde salió? ¿Sí? Ese 40 en este caso salió de la instrucción. Dice, encuentra la suma de los primeros 40 términos de esta sucesión. Entonces, ese 40 es esto, es N, ¿sí? Me dice, divídelo entre 2. Después, ¿qué pasó? ¿Ya tienes la respuesta? Sí, ya lo sé. Okay. ¿Cómo? Perdón, no escuché. Creo. La digo. Sí, dilo, la respuesta. Creo, la digo. Sí, dilo, no importa. 340. Vamos a ver. 3240. 3240, así es. Ya está la respuesta en la diapositiva. Muy bien, muchacho. ¿Cuál es tu nombre? Dime tu nombre completo, por favor. Aguilar Cetín. Aguilar Cetín. Miguel Ángel Aguilar Cetín. Okay, Miguel Ángel. Muy bien. Muy bien. Así es, da 3240. ¿Sí? Y como pueden observar, solo cambia, en este caso agregamos el 40. ¿Sí? El 40, el 3, que sería la A, que es el primer término. ¿Sí? La A, que es el primer término, que sería el 3, más 40, acuérdense, ese es N, menos 1 por D, este 4 es la D, ¿sí? Es la diferencia. Tomen nota, porque en este caso hoy nos debemos, bueno, tenemos dos clases, ¿sí? Pero una hora es para esta parte teórica. Y la segunda hora, ustedes van a desconectarse y van a ir a la plataforma de Classroom, ¿sí? Ahí está un ejercicio que cierra a las 10 de la mañana. O sea, nos desconectamos a las 8:50 y ustedes van a la plataforma, hacen el ejercicio, suben su trabajo y a las 10 se cierra, ¿sí? Obviamente el que no lo pueda subir después de las 10 quiere, es como que no esté conectado o no haya asistido a la segunda clase. Así que tomen nota, por favor, esto van a realizar en su ADA.
¿Sí? Y la respuesta es 3240. Profe, 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 profe. ¿Qué pasó? No escuché. Profe, entendido. ¿Cómo sacó el resultado? Ah, el resultado. Bueno, si en la diapositiva está, por ejemplo, pues únicamente sustituí los valores de la fórmula. ¿Cuál usé? La número 1. ¿Sí? El número 1 que está acá. Aquí está, solo sustituí, por ejemplo, dice n, puse el número 40. ¿Sí? 2 por 3. Este 3 salió de que es el primer término porque mi fórmula es una A y la voy a sustituir. Más 40, ese 40 es la n en mi fórmula, menos 1. Entonces acá me va a dar 39. Ese 39 lo voy a multiplicar por 4. ¿Sí? Multiplica 39 por 4. 39 por 4 me da 156. Y aquí está 156. ¿Sí? Maestro. Sí, hay un error aquí, ¿no? Es lo que comentan. No, quiero comentarlo. ¿Qué pasó? ¿Tiene algún ejemplo con los de fracción? ¿Con este? ¿Cómo que un ejemplo con fracción? O sea, sí, un ejercicio así, pero usando. Ah, como el de la tarea que quedó pendiente. O sea, ajá. Pero haciendo la sumatoria, así como lo está explicando ahorita, pero con fracciones. ¿Con fracción? ¿Pero por qué con fracción? Ah, lo dices. Porque hay un ejercicio. ¿Lo dices por este ejercicio o por el anterior? No, por este ejercicio. Pues en este caso solo. Por el hada de ahorita. Pero, que ¿observas qué hizo para eliminar la fracción? En este caso, dividió 40 entre 2. Solo dividió. Así es, y es este 20. ¿Lo ves? Sí. 40 entre 2, entonces le dio 20, entonces ya no es necesario utilizar la fracción. Entonces sería 156 más 6, este 6 es 2 por 3, 6. ¿Sí? O sea, sí podías usar la fracción igual, pero bueno, lo que te iba a dar en este caso aquí, lo tenías que convertir en una fracción igual y daría sumatoria de fracciones. Pero en este caso la elimino, ¿observas? 40 entre 2, pues me daría 20. Esos 20, ¿sí? Aquí solo vas a sumar 6 por 156. Sí, es que... Sí, sí, sí está la duda, ¿no? Sí, eso sí lo entiendo. Lo que pasa es que... O sea, es que en el ADA que vamos a entregar a las 10, hay un inciso D donde son las fracciones. Ah, ya lo revisaste, el ADA. Es la que no entiendo. En este caso, para el de las fracciones, solo lo vas a incluir donde dice A, que es el primer término, ¿sí? Porque N pide hasta el número, ay, no me acuerdo en este momento, a ver, vamos a revisar. 30 y 30. Permíteme, a ver, trabajo en clase, hasta el 21, a 21, entonces en la N iría el 21, ¿sí? En la A iría 2 quintos, en esta N iría
pues en este caso el 21 igual que te piden. Y la D, pues en este caso tenías que hacer una resta de fracciones para saber la diferencia. ¿Sí? Okay. No importa, intenten okay, hacerlo. Lo van a intentar hacer, ¿sí? Es que probablemente quiero ver hasta dónde saben en las fracciones. O sea, intenten hacerlo, ¿sí? Quiero ver quién puede realizar ese ejercicio. Y bueno, cuando... Claro que lo vamos a ver la solución, ¿sí? Después de cuando califique esa hada, pues ya la próxima sesión, pues lo resolvemos, ¿sí? Sí lo vamos a resolver, queda pendiente, pero quiero ver si pueden hacer esa parte de esa tarea. Pero vamos a continuar con este ejercicio, ¿sí? Vamos a pasar al ejercicio número 3. Y en el ejercicio número 3 dice: encuentra la suma de los primeros 50 números impares utilizando la fórmula número 2. ¿Sí? Menciona: encuentra la suma de los primeros 50 números impares. ¿Sí? Pero van a utilizar la fórmula número 2. Que lo realicen, a ver cuánto les da. Que lo realicen. ¿Alguien ya lo terminó? Pero, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, para que no nos quedemos así, si no lo estamos realizando, cuando lo deberíamos hacer, solo debemos sustituir n. ¿La n qué es? Pues en este caso es el 50. ¿Sí? Por a. ¿Cuál es a? ¿Cuál es a en este caso para el número impar? Tres. Muy bien, ¿segura? ¿Cuánto les dio? Sí, ¿no? ¿Cuánto les dio? ¿Quiénes usaron 3? Uno, ¿no? Es 1. Si observan la diapositiva, profe, sería así, de esa forma la sustitución. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hay alguna duda? Ya la vi. Todavía no mostró el resultado. ¿Cuánto te dio? No, o sea, ya la hallé. ¿Cómo? Es 2500. 2500. Muy bien, eso da. 2525. No, 2500. No. Comenten su nombre, por favor. Eso sería el pase de lista del día de hoy. Sí, en los comentarios. Sería así, únicamente sustituimos los valores 50, ¿sí? Que es la n que nos están pidiendo, a, ¿sí? Más, aquí es A50, ¿sí? En este caso es saber cuál es el de la posición número 50 entre 2, sería 1 más 99 me daría 100, entre 2 me da 50, 50 por 50 serían 2500. ¿Sí? Vamos a continuar con un ejercicio más.
Maestro, ¿qué pasó? El ejercicio, ajá, de este, ¿por qué A fue 1? No entendí. ¿Por qué sería el número impar? 1, 3, 7. ¿Sí? Okay. Sería el primer número impar, por eso fue 1. Bueno, es que en la sucesión sería 1, 3, 7, ¿sí? Entonces el primero sería la A. Ok. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos. Gracias. Vamos a ver. Profe. ¿Qué pasó? Profe. Sí, sí. ¿De dónde salió el 99? ¿Puede explicar, por favor? Pues sería el último. Sería el último número impar. Porque bueno, sería ya, gracias. Sería el en este caso no el de los sí. Tendrías que calcular A50 con la fórmula que utilizamos con esta fórmula. Ah, permíteme, vamos a esperar a que aparezca en la diapositiva. Ok. Usted utilizaría esta fórmula para saber el A50. ¿Sí? O sea, profe. ¿Sí? Cuando nos diga que busquemos este número, siempre con esa fórmula, ¿no? Así es, para saber uno definido. Utilizamos esta fórmula, la de color amarillo. Entonces, con esto vamos a saber el A50. ¿Sí? Porque, bueno, ¿y qué sería la sustitución? Sería igual a 1 más D, que sería la diferencia. Aquí sería 50 menos 1, sería 49 por D. ¿Sí? Vamos a repetir de nuevo, no lo entendí. ¿Perdón? ¿Puedes repetir de nuevo? No lo entendí. Sí, sí. Es que en la fórmula. No, la fórmula. No, de 98. Sí, 49 por 2, ¿no? 40, a ver, perdón. Para calcular AN, ¿no? Ajá, para supuestamente sacar el 98 y DAP 98. ¿Por qué N 50 menos 1? 9 por 2. ¿Qué es la diferencia? A ver, vamos a resolverlo. Debería dar 98. A ver, sería. Este serían 49. A ver, permíteme. Pero le tienes que sumar el 1. Sí, ya vi. Perdón. El 1, ¿sí? Así da. Sí, 1 más 8, sí. Sí. ¿Seguro?
Bueno, sí, existe la duda en la fórmula, la de esta de color amarillo. ¿Sí? Esta. Pues en la A prima, o bueno, no A prima, perdón, A subíndice 1, ¿sí? Iría el número 1 más la diferencia, que serían 2. La N sería en este caso 50 menos 1 me daría 49. ¿Sí? Por 2 más 1 me daría el 99. Y en este caso, cuando me piden A50, serían los 99 más 1, que es el de la fórmula, me daría 100 entre 250, sería 50 por 50. ¿Sí? Me darían los 2500. ¿Tienen alguna duda sobre este aún? Bueno, si no existen dudas, vamos. Yo no entendí. Yo, profe, no entendí el método 2. A ver, creo que el otro ejercicio no es con el método número 1. A ver, no. Es que lo que pasa en el, cuando nos preguntan el A subíndice 50, o sea, el AN, tenemos que calcularlo con la fórmula, en este caso la que es de color amarillo, que es esta. ¿Sí? Donde dice A subíndice 1, ahí vamos a poner en este caso el primer número de la sucesión, que sería el número 1, más la D, que sería 2, por N. N en este caso sería el 50 menos 1, entonces acá me daría 49, ¿sí? Por 2 me daría 98 más 1, y ese más 1 me daría 99, y ese sería A50, A subíndice 50, ¿sí? Entonces, una vez haber calculado el A subíndice, o sea que... Sí, te escucho, a ver, dime. O sea que en el segundo método tenemos que realizar lo que vimos ayer. Entonces, tenemos el A subíndice 50, que es 99, entonces lo colocamos aquí en la fórmula del ejemplo, la segunda fórmula, ¿sí? Y sería 99 más 1 me daría 100. Entre 2 me daría 50, y bueno, por 50 me darían los 2500. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda aún? Sí, ya. Ah, perfecto, vamos a continuar con el ejercicio número 4. Oh, aunque sí, ya apareció la respuesta, ¿sí? Pero vamos a analizarla. Utiliza el la fórmula número 1. Vamos a analizarla. Dice, un anfiteatro tiene 50 filas de asientos, pero la primera fila menciona que tiene 30, ¿sí? La segunda fila tiene 32, ¿sí? Y la tercera tiene 34, y la otra tiene 2 más, entonces va aumentando de 2 en 2, serían 30, 32, 34... 36, 38, ¿sí? Hasta llegar a la fila número 50. ¿Sí? Entonces nos piden que sumemos todas las sillas. ¿Cuántas sillas son? Entonces, si observan, en este ejemplo utilizamos la fórmula número 1, donde nos dicen que N, en este caso es el número de la fila, ¿sí? Que sería el número 50. Entonces sería 50 entre 2 por 2 A, en este caso A, ¿qué es? A es el primer valor de nuestra sucesión, que es el 30, ¿sí? Más N menos 1. Esa N, en este caso, si en esta N puse 50, pues también en esta N es el 50, ¿sí? Es el número, en este caso, de filas, menos 1. Obviamente acá me va a dar 49. Por D, la D, que es la diferencia. Acuérdense, la diferencia es el incremento constante
que sería 2, ¿sí? Si sustituyes, sería de esta forma, 50 entre 2 por 2 por 30, y aquí ya hicieron la resta, 49 por 2, ¿sí? Primero van a multiplicar 49 por 2, lo que obtienen, le van a sumar esta cantidad, y aquí, para que no se vayan con las fracciones, pueden dividir 50 entre 2, les daría 25, ¿sí? Y así en total obtienen 3,950. ¿Tienen alguna duda, muchachos, sobre este tipo de ejercicios? ¿Ninguna? ¿Seguros? Bueno, se los comento porque en el hada de ayer ya está más que nada es la segunda parte de este hada, pero teníamos que ver el tema para que lo puedan realizar, ¿sí? ¿Qué van a hacer en la segunda parte de este hada? Bueno, de los incisos marcados, únicamente los que están encerrados de color rojo, por ejemplo, A subíndice 12, A subíndice 25, el 32 y el 21, lo que van a hacer ustedes es sumar todos esos números de la sucesión hasta el número indicado. Pero para eso ya vimos la fórmula, bueno, ya vimos el tema anterior, la fórmula 1 y la fórmula 2. Pueden utilizar esas cual ustedes gusten, ¿sí? En este caso, esta es una, es un screenshot de en este caso que el ADA ya está disponible y cierra a las 10 de la mañana. O sea, hoy, más que nada en 1 hora y 20 minutos, ¿sí? Así que lo que van a hacer en la segunda o en esta segunda sesión es ir a la plataforma de Classroom y subir la respuesta, la cual está, sería esto, el ejercicio, ¿sí? ADA.1.12 es lo que van a realizar, ¿sí? En la segunda hora. Y les voy a poner las fórmulas de nuevo porque no están. Son estas que las pueden copiar si tienen ahí en su libreta de apuntes. Maestro. ¿Qué pasó? Dime. Mi antiga, yo se la di a una compañero de mi grupo, porque yo no tengo los links para entrar porque no me los han enviado, pero para que no me quede sin nada, yo se lo pasé a este compañero o compañera de mi grupo, y ella lo iba a subir con su tarea y le puse mi nombre y todo. Ah, no importa, lo voy a tomar en cuenta, ya que me lo mencionas. Pero si no tienes el link, coméntenlo, pon en los comentarios ahorita tu correo, por favor, y en terminando la sesión te envío el enlace directamente. ¿Sí? Ayer los que agregaron su correo en los comentarios les mandé la solicitud también el día de ayer. Bueno, copien las fórmulas, por favor, son estas. Apúntenlas. ¿Por qué? Porque van a ser el ADA en este momento. De hecho, si gustan, se pueden desconectar. Solo quedan 10 minutos, pero vayan directamente a la plataforma, ¿sí? Porque el ADA ya está puesta y lo único que tienen que hacer es subir la respuesta, ¿sí? ¿Ya copiaron las fórmulas? Profe, no lo entendí muy bien. O sea, ¿qué números vamos a utilizar para resolver el ejercicio? ¿Cuál? O sea, ¿qué cantidades vamos a utilizar? Pero en el ADA 1.2. Ah, ¿en esta? Sí. ¿En esta? Ajá. Ah, ustedes van a sumar, por ejemplo, en la primera sucesión, el inciso A, el de 96, 82, 68, hasta A12. Tú vas a sumar hasta A12, ¿sí? O sea, es como los ejercicios anteriores, como este, por ejemplo, donde dice un alfiler tiene 50 filas, ¿sí? En este caso, me están diciendo que sume hasta el número 50.
en el ejercicio vas a sumar hasta el número 12. A ver, voy a intentar. Podemos desconectar para hacer helada. ¿Perdón? Ya nos podemos desconectar. Vamos a aclarar esa última duda de su compañero. Voy a pegar únicamente la fórmula. Nuestro instrucción dice que calculemos a 10, a 11 y a 15. ¿Me entremos a hacerlo? ¿Cómo, perdón? Tienes a un distinto que calcular a 10 y a 15. ¿Lo que ustedes? ¿Me lo hacemos? No, esos no. De hecho, eso no está en instrucción. En instrucción solo encuentra. Creo que encuentra la. A ver, permíteme. Dice, en la instrucción en la plataforma menciona de los incisos anteriores calcular la suma hasta el término indicado. Eso menciona la. Eso está en la plataforma. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Hasta qué? ¿Cuál es el término indicado? Pues es en los incisos que están colocados igual. Pues solo tiene el A12, A subíndice 25, A subíndice 32 y A subíndice 21. ¿Sí? Ya se pueden desconectar, vayan a la plataforma, realicen los ejercicios, igual lo pueden hacer en su libreta, le toman una foto y suben el documento en Word, ¿sí? Obviamente pongan sus datos, ¿sí? Y ese ADA, muchachos, cierra a las 10 de la mañana. ¿Por qué? Porque su asistencia a esa hora, ¿sí? Es la que continúa. Ya se pueden desconectar, pueden realizar los ejercicios y los suben el día de hoy. Digamos, ah, maestro, solo hice 3 y no hice el último. Bueno, obviamente no vas a tener la misma calificación que uno que lo terminó, pero es mejor tener esos 3 a no tener ninguno. O sea, tienen que subir su tarea, por favor. ¿Sí? De preferencia los 4 incisos. Únicamente van a sumar hasta los términos indicados que están ya en la plataforma. Ya se pueden desconectar. Pero vayan, no se ha acabado la clase, vayan a la plataforma. La tarea cierra a las 10. Maestro. ¿Qué pasó? Igual que mi compañera, yo no, o sea, no me ven. Ah, comenta por favor en los comentarios. En los comentarios pon tu correo ahorita. Inmediatamente te voy a mandar el link. Ya, o sea, es que me llegó en la madrugada el 2000. Pero yo ya había mandado la tarea con mi compañero. Ah, no te preocupes. Si mencionas por la primera, lo envías en este igual si gustas. O sea, la puedo subir ahorita todavía. Sí, claro que sí. Ah, ok, gracias. Ok, bueno. Profe, ¿qué pasó? Tengo una duda. Es que ahorita volví a intentar hacer el ejercicio 4, ¿sí? Pero no entiendo la fórmula aún. ¿La fórmula? ¿Me pueden explicar otra vez? O sea, solo. No, dime. La 2. ¿La 2? ¿La fórmula 2? A ver, permíteme. Por ejemplo, yo sustituí todo. Pero no sé cómo hacerlo. Ok, permíteme, solo voy a enviar el link. Sí. El link que vi que agregaron en los comentarios, lo voy a enviar. Para que pueda acceder. Ya está, ya se envió el que agregaron en los comentarios y envié el link de invitación. Ya debió haber llegado.
A ver, permíteme, voy a ponerla de nuevo, a ver si se ve. Ok, creo que ya se aprecia. En la fórmula número 2 me dice... Sí, es ahí. En la número 2, ¿verdad? La del ejercicio 4. La del anfiteatro. Ah, ok. ¿Qué no entendiste? Dime a ver. Esa. Eso, por ejemplo, ya después puso ese 50. ¿Cómo alcanzó al resultado de 3950? Ah, mira. O sea, ¿cómo hizo la operación? Pues en este caso, mira, el 49 lo multiplicó por 2. ¿Sí? Ajá. ¿Sí, sí te dio? Sí. Ok, 49 por 2. Multiplica por 2 y te da 30. Y 2 por 30, ¿no? Ajá. ¿Lo sumaste? Te da 60. Sumas 98 más 60, 60, ¿no? Sí, así es. Da 158, ya, ¿verdad? Da 150. Lo multiplicas por 25. ¿Por qué por 25? Porque los 50 lo dividió entre 2. 2 da 25. Da 1598. Bueno, serían 49 por 2 más 60. Ajá. Te dio 158, ¿verdad? Sí. Por 25 me da 3950. Cuarenta y nueve por 2 me da 98. Más. Luego le sumo 60 y lo multiplico por 20. Sí. ¿Así? ¿Y me debe dar 3950? Sí. ¿No te dio? No. De hecho, lo multiplico por 25. ¡Ah, sí! ¡Ya me da! ¿Sí? ¡Mírenlo! ¡Está mal! ¡Ya voy a tener que hacer! Entonces, vayan a la plataforma y, por favor, hagan su ADA.